Al menos 20 madres no tendrán un día de festejo este 30 de mayo, debido a la ausencia de sus hijos y familiares que fueron asesinados durante una mega marcha cívica en el centro de Managua en 2018. Tamara Morazán cuenta que nunca se esperó que su hermano fuera una de estas víctimas. Cuando pasó cuando estaban lo de los disparos, porque entramos a la uni a dejar gasas y cuestiones médicas porque ya estaba el ataque. Yo estaba llegando apenas en la rotonda cuando me llamó una de las doctoras y me dice, mira, hay heridos y necesitamos tal cosa. Entonces fuimos a dejarlo y de ahí nos quedamos en la uni. Mientras yo estoy en la uni, estaba pasando lo de Jonathan. Tuvo un día resistiendo, tenía una muerte cerebral. Teníamos la esperanza, o tal vez la misma, de negar las cosas, de caer en negación. Jonathan tenía el 10% de que podía sobrevivir y nos aferramos a ese 10%. Sin embargo, pues el 1 de junio a las 9:30, él había fallecido. Él tuvo el impacto de bala acá y se alojó la bala por ahí. Doña Guillermina Zapata es otro de los dolorosos casos impunes. Ella recuerda cómo ese día su hijo la abrazó por última vez y le deseó un feliz día de la madre. Recordarlo a mi hijo como la mañana que él estaba, que me abrazó. Yo lo siento que mi hijo todavía lo tengo vivo. Y que no ha habido justicia. Porque la verdad es de que, ¿quiénes fueron? Que digan, ¿quiénes son los actores intelectuales? Pero yo sé que hay una lista, porque el jefe de la policía y el del ejército, ellos saben quiénes fueron. Hasta este momento no se conoce de ningún proceso investigativo de las autoridades en cuanto a estos crímenes. Marcos Medina, Noticias 12.